tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de Un Novato Entre Fogones. Ante todo, pediros disculpas por la tardanza en emitir nuevos vídeos. Pero bueno, hay que resolver asuntos personales. Y además me ha servido para elaborar nuevos platos que espero ofreceros y que os guste. Como veis, hoy día de otoño, gris, lluvioso. Pero bueno, esto no nos va a impedir cocinar y presentaros un nuevo plato, que es un hojaldre relleno de cebolla caramelizada, bacon y por encima una mezcla de 4 o 5 quesos rallados que lo haremos al horno, y la verdad es que queda muy bueno. Espero que os guste y venga, vamos a empezar a cocinar. ¡Vamos a ello! El primer paso será limpiar y cortar nuestra cebolla o cebolleta. Lo haremos de manera desigual, no es necesario que sea uniforme. Y luego pocharemos bien para añadir el azúcar y crear un caramelo, con lo cual conseguiremos nuestra cebolla caramelizada. A mitad de la cocción de la cebolla, o cebolleta en este caso, vamos a añadir 2 o 3 cucharadas de azúcar moreno para hacer un caramelo y así terminar nuestra cebolla caramelizada. Una vez que tenemos nuestro caramelo con la cebolla terminado, procederemos a escurrir el sobrante del azúcar en un bol para que así nuestro hojaldre no se pueda abrir.
Aprovechando el sabor que ha quedado en nuestra sartén de preparar el caramelo, marcaremos el bacon sin aceite, ya que este soltará bastante. Vamos allá con la masa de hojaldre. Yo estoy utilizando una masa ya preparada que venderán en cualquier supermercado, tienda de alimentación. Yo en este caso utilizo una masa rectangular. Si no la encontrarais, pues una masa redonda, quitando cuatro esquinas y conseguiremos la masa rectangular. Luego esta masa hay que cortarla en dos mitades. Dos mitades, pero que no sean iguales. Una siempre tiene que ser más grande que la otra. En la más pequeña pondremos el relleno y cubriremos con la más grande. Una vez relleno del hojaldre y como hemos dicho anteriormente, con la lámina más ancha taparemos y sellaremos bien las juntas, no hace falta darles agua ni nada, sellaremos bien las juntas y doblaremos como si se tratase de una empanada. Thank you.
Una vez bien sellado nuestro enjalde, procederemos a echarle el queso. Ser generosos con él, echarle buena cantidad de queso, porque cuando se funda ayudará también a que los bordes queden sellados por él mismo. Así que no os cortéis a la hora de echar queso. Bueno, pues ya ha pasado nuestro tiempo de horneado y aquí tenéis el resultado final. Lo desmoldaremos con mucho cuidado, lo pasaremos a una fuente de servir y con el líquido que nos ha sobrado, con el caramelo que nos ha sobrado de escurrir la cebolla o la cebolleta, adornaremos un poco nuestro hojaldre y así conseguiremos que el queso también nos quede un poquito más dulce. Bueno, pues aquí tenéis una nueva receta más, fácil y sencilla. Espero que os haya gustado y me despido de vosotros con este día lluvioso y ventoso, gris. Así que nada, espero que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!